Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy, como veis, os traemos el análisis de esta batería que nos ha enviado uno de los vendedores que más nos gusta de Amazon. Así que vamos primero con el unboxing y luego analizaremos los pros y los contras de esta batería portátil. Bueno, si nos fijamos en las especificaciones que vienen en la parte trasera, vemos que tiene 10.000 mAh, lo cual es una de las baterías de gran tamaño, por así decirlo, no tamaño de lo que es de ocupa, sino la capacidad que tiene de carga de otros dispositivos. La entrada, como veis, es de 5 voltios a 1 amperio y la salida también de 5 voltios a 1 amperio. Por lo tanto, ¿qué vamos a poder cargar? Bueno, pues ahora veremos si permite la carga de dispositivos que consuman o que necesiten mucha energía, como por ejemplo un iPad Pro, que siempre es la eterna pregunta, ¿no? ¿Esta batería me va a permitir cargar el iPad? Bueno, pues ahora lo veremos. Como veis, bueno, pues viene en este embalaje de plástico, que es, bueno, pues bastante atractivo, estamos muy acostumbrados a verlos. Y bueno, como veis aquí, indica que se carga por micro USB, que es compatible con smartphones, con teléfonos, con tabletas, con GPS y que tiene una carga eficiente. Vamos a proceder con el unboxing. Como os hemos comentado, lo que trae el paquete original es este cable que nos va a permitir cargar lo que es el interior de la batería. Es decir, esta batería va a tener dos funciones o dos formas. Primero necesitamos, lógicamente, aunque es una cosa muy evidente, hay gente que nos lo pregunta, primero necesitamos cargar la batería, con esto irá pues a una toma de USB estándar, y por otro lado, quitando esto y dejando la batería sin cargar, podremos cargar otros dispositivos por USB. Como veis, esta batería, bueno, pues tiene un botón de encendido y apagado y además nos indica con un LED de 4 posiciones, bueno, pues el porcentaje, por así decirlo, de carga que tiene. Ahora mismo, como veis, tiene 3, pues estaría 75% aproximadamente. Y además tiene un único puerto de carga USB, es decir, no podremos cargar varios dispositivos de forma simultánea, sino que simplemente podemos cargar, pues por ejemplo, pues un iPhone conectándolo con el USB. El material, bueno, pues es aluminio, pesa, tiene un cierto peso, lógicamente. Todo este tipo de baterías pesa, pero sí que es cierto que es bastante compacta. Estamos acostumbrados a ver también baterías pues, que son bastante gruesas o de grandes dimensiones, y esta, bueno, pues es bastante compacta. Si la comparamos, por ejemplo, pues con un iPhone 6, en este caso un 6S, bueno, pues vemos que, bueno, evidentemente es bastante más gruesa la batería. Y sí que vemos como que el tono, bueno, pues que es similar, ¿no? El color del aluminio es bastante similar. Y en cuanto a las dimensiones, pues para que os hagáis una idea, podría ser de tamaño un poquito más pequeña que un iPhone 5 o un iPhone 5S. Como veis, el iPhone 6S, el modelo normal, pues es más grande que la batería. Por lo tanto, la batería es más pequeña y en grosor, como os acabamos de comentar, sí que se aprecia, bueno, pues una cierta diferencia. Y en peso también, en peso es bastante más pesada la batería que el propio teléfono. La primera de nuestras pruebas va a ser con el iPad Pro. Vamos a conectar el cable que estamos usando de Amazon Baxis a la batería. Como veis, ya se enciende automáticamente. Y conectamos la clavija Lightning al iPad. Como veis aquí, ya está cargando, es instantáneo, y la batería, bueno, pues se enciende en el momento que conectamos otro dispositivo, se enciende automáticamente, y aquí, como veis, nos sale los LED de carga. Como veis, el iPad lo va a cargar sin ningún problema. Lo que hemos querido mostrar, o lo que hemos querido hacer, es descargar casi completamente el iPhone. Como veis, tiene un 2% de batería y lo que vamos a hacer es dejarlo hasta que tenga un 100%, a ver cuánta batería de lo que es la batería externa ha consumido. Por lo tanto, lo vamos a quitar del iPad Pro. Vamos a contabilizar además cuánto tiempo tarda en cargar. Son las 10:21, así que bueno, pues vamos a dejarlo sin tocarlo y sin hacer nada con él, simplemente cargando con esta batería hasta que llegue a este 100%. Esta batería cuenta con un botón de encendido y apagado en su parte frontal, seguido de 4 LEDs que nos informarán del estado de carga de la batería, el puerto de carga micro USB para recargar la propia batería mediante un cargador, que por cierto no viene incluido,
y un puerto USB que nos permitirá conectar otros dispositivos a la batería para que sean cargados. Hemos querido hacer un seguimiento de la carga de la batería de un iPhone 6S de 4,7 pulgadas, partiendo del 2% de batería del teléfono y el 100% de la carga de la batería externa. Como veis en el gráfico que hemos dibujado, comenzamos con la carga a las 10 y 21 de la mañana y a los 20 minutos aproximadamente ya teníamos prácticamente un 25% de carga. Pasados 40 minutos, la carga del teléfono ya se situaba prácticamente a la mitad. Y de nuevo, a los 40 minutos superábamos el 75% de carga. El último 10% de carga es lo que más ha tardado. Desde las 12 de la mañana hasta las 12 y 53 aproximadamente, no tuvimos el teléfono cargado completamente. Por lo tanto, vemos cómo la carga completa del teléfono se ha realizado en 2 horas y media aproximadamente. En cuanto al gasto de la batería externa, ha sido de un LED, es decir, el 25%. Pensamos, por tanto, que podríamos cargar hasta 4 veces la batería de un iPhone 6S con una carga única de la batería externa. Lo que más nos ha gustado de la batería es su capacidad, ya que, como comentamos, nos permite cargar varias veces nuestro iPhone. Lo que menos nos ha gustado de la batería es que cuenta únicamente con un puerto USB, por lo tanto no podremos cargar varios dispositivos de forma simultánea. Si hablamos del precio en el momento de realizar esta entrada y este análisis, se situaba en 10 euros, ya que contaba con un descuento del 50%. Su precio habitual es de 20 euros y se puede adquirir en Amazon. Está disponible en varios colores como azul, dorado, fucsia, negro o plata. En nuestra opinión personal creemos que esta batería es una excelente opción si estamos buscando una batería portátil para cargar nuestros dispositivos como un iPhone o un iPad. Si el vídeo os ha resultado útil y os ha gustado, pulsar un like, no olvidéis suscribiros al canal para estar atentos a todas las novedades de Hablando de Manzanas y nos podéis seguir en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.